Buenos días, amigas, amigos. Estoy aquí para saludarles y para invitarles, para abrirles las puertas del Máster DIRCOM de la UDLA. Una vez más. Desde aquí les acompañaré con mucho gusto a lo largo de sus estudios. Tendrán todo mi apoyo y todo el apoyo del profesorado y de la propia universidad para que avancen en su aprendizaje, en su asunción de la figura del DIRCOM. Me gusta mucho recordarles que en el reciente congreso, el de hace un año, el congreso, primer congreso DIRCOM iberoamericano que celebramos aquí en Quito, organizado por la UDLA, presenté el paradigma DIRCOM. El paradigma DIRCOM es un paso más allá del DIRCOM habitual, un perfeccionamiento del DIRCOM, su universalización y también el refuerzo de la sociología dentro de los estudios. En aquel congreso afirmé que habría un antes y un después de ese congreso y un antes y un después del paradigma DIRCOM. Y así ha sido. Ahora estamos en el después. Ese después es un después favorable para el estudiante y para el profesional DIRCOM, pero también para las empresas ecuatorianas que incluyan en sus equipos a los nuevos DIRCOM. Nuestro reto, el del paradigma DIRCOM, es, y el de los profesores de la UDLA y el mío propio, es el de superar el éxito de las anteriores ediciones del DIRCOM y ofrecerles una formación más avanzada aún, si cabe. El reto para ustedes es el de asumir, el de comprender la filosofía DIRCOM, su modo visionario, global y sistémico de ver y de operar, asumir que el DIRCOM es el consultor estratégico interno de la organización y el estratega de la comunicación, por supuesto, pero hacer eso en función del proyecto personal de cada uno de ustedes. No queremos un DIRCOM estándar. Queremos que cada uno de ustedes interprete, según su personalidad y sus expectativas, la figura del DIRCOM. Aquí estamos para avanzar juntos. Nos vemos en la aula. Hasta pronto.